Hablemos de Calacas, el performance elaborado por la compañía de teatro ecuestre Cíngaro y su director Bartabás. 29 caballos en escena hacen un fuerte contraste con la humanidad representada por medio de esqueletos alegres. Es un juego de contrastes entre las estéticas de la vida y de la muerte. Yendo de tonos macabros alegres, Calacas se inspira en la fiesta mexicana del Día de Muertos, lo mismo que de los grabados de José Guadalupe Posada, grabador, ilustrador y caricaturista mexicano. El video nunca se va a comparar con el hecho de llegar a las instalaciones del Teatro Cíngaro. Desde la llegada al lugar, el ritual te atrapa como espectador y te va llevando poco a poco por medio de los sentidos al universo ecuestre de este peculiar teatro. Una fogata recibe al espectador en la noche fría. Objetos y artificios decoran el terreno que antecede al lobby del teatro, un lugar como especie de caballeriza, con mesas para comensales donde sirven café, vino, cerveza y comida. Pasar del lobby al espacio de representación es otro momento clave. Un organillero muy simpático recibe al espectador acompañado de un perico de utilería puesto en el hombro. Desde que subes estas escaleras, el olor de los caballos es fuerte y te sumerge de inmediato en su universo. La sala es un espacio circular con tres niveles, al centro y a nivel de piso, un espacio circular en donde se va a llevar a cabo la mayor parte del evento, seguido de una gradería donde se ubican alrededor de 1.400 espectadores. El tercer nivel es una pista de unos 2 metros de ancho que viene a circunscribir la zona donde se encuentra el público. Como espectador estás inmerso y en medio de este universo que fluctúa entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El espectáculo comienza con una procesión de caballos sobre este tercer nivel. A partir de aquí se desprende un ambiente festivo y carnavalesco. La dramaturgia de los espectáculos de Bartabás comienza por la selección de la música, ya que en sus puestas en escena no hay texto ni palabra a emitir. Es la construcción de imágenes en movimiento a través de la presencia de los caballos lo que prima en el trabajo de Bartabás. La música para Calacas es alegre, festiva y al mismo tiempo siniestra. Empieza con tambores de chinchineros. El chinchinero es un personaje popular chileno que lleva en su espalda un bombo, el cual golpea con unas varillas. Música de banda mexicana y organillos complementan el ambiente sonoro. El uso de la máscara ayuda a crear estos personajes fantasmagóricos que se desplazan por todos lados, incluso hasta vuelan por el espacio creando una especie de danza aérea. Para la versión en video de esta puesta en escena, hay falsos espectadores utilizando máscaras de calaveras, lo que acentúa aún más el carácter festivo y ritual del performance. De igual forma, objetos y títeres acentúan el carácter onírico de esta puesta en escena. Ver a un títere cabalgando en un caballo es algo bastante surrealista. Calacas se estrenó en 2011 y viajó presentándose en varios países durante 3 años, pasando por México en 2014. No se pierdan la versión en video de este, que es para mí el mejor de los espectáculos de la compañía de teatro ecuestre Cíngaro y su director Bartabás. Pueden verlo en la liga que dejo aquí. Podría decir muchas cosas más sobre este espectáculo, pero no voy a hacerlo. Prefiero que mejor lo descubran ustedes. Tienen hasta el 10 de julio para poder ver en video, en versión video, esta maravillosa puesta en escena de Calacas. En esta misma liga van a ver que hay programados hasta el 21 de agosto una serie de espectáculos más de la compañía Cíngaro. No se los pierdan. Gracias a todos por ver este video. Nos vemos en uno próximo. Saludos.